Sí, hemos visto el partido repetido y bueno, las jugadas polémicas, pero ya en el campo yo creo que quedó bastante claro de que el árbitro se había equivocado y bueno, la verdad es que el equipo estuvo bastante bien, yo creo que dimos buena imagen, pero el árbitro nos perjudicó bastante, yo creo que con otro árbitro pues, el resultado hubiera sido diferente. Hay que pasar página, hay que pensar en el siguiente partido, intentar mejorar lo que hemos hecho mal. Yo creo que el partido del Betis quizás no estuvimos tan bien, ellos fueron superiores. Pero el otro día sí que el equipo estuvo bastante serio, defendió bien, cuando tuvo la pelota creó peligro, tuvo ocasiones. Pero lo que te digo, si no te pitan tres penaltis que tienes a favor y encima te expulsa un jugador y etcétera, etcétera, pues es complicado, se puso el partido complicado. Pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien, el otro día hicimos un buen partido y bueno, tenemos 0 puntos, hay que olvidar el pasado, estamos trabajando bien, el equipo está trabajando bien, tiene confianza y yo creo que bueno, los resultados vendrán. Hay que pasar página, hay que pensar en el siguiente partido, intentar mejorar lo que hemos hecho mal. Yo creo que el partido del Betis quizás no estuvimos tan bien, ellos fueron superiores, pero el otro día sí que el equipo estuvo bastante serio, defendió bien, cuando tuvo la pelota creó peligro, tuvo ocasiones. Pero lo que te digo, si no te pitan tres penaltis que tienes a favor y encima te expulsa un jugador y etcétera, etcétera, pues es complicado, se puso el partido complicado. Pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien, el otro día hicimos un buen partido y bueno, tenemos 0 puntos, hay que olvidar el pasado, estamos trabajando bien, el equipo está trabajando bien, tiene confianza y yo creo que bueno, los resultados vendrán. Nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando bien, la gente tiene confianza, yo creo que hemos merecido más puntos de los que tenemos. Quizás, como te decía, primer partido, bueno, el Betis pudo ser superior, pero el otro día yo creo que merecimos puntuar o ganar el partido si no llega a ser por los errores arbitrales. Pero bueno, hay que estar tranquilo, llevamos 2 partidos de liga, queda mucho, el equipo, como te digo, entrena bien, trabaja bien, la gente tiene actitud, luego a la hora de jugar los partidos la gente da la cara, no se esconde y bueno, con el tiempo esperemos que sea esta semana conseguir los 3 puntos. Sí, está claro que bueno, empezar la liga bien yo creo que es importante. El año pasado no comenzamos bien y luego tuvimos una racha muy mala, así que bueno, como te decía, lo importante es que tengamos confianza en nosotros, que yo creo que la tenemos, seguir trabajando bien, pero bueno, los puntos tienen que llegar pronto y esta semana hay que ganar como sea. Yo estoy tranquilo, estoy trabajando bien, cada vez me encuentro físicamente mejor y bueno, yo intento entrenar bien, cuando me toca jugar, hacerlo bien, hacer mi trabajo y tampoco me fijo mucho en los demás, pero es bueno que haya 2 jugadores por puesto, que haya competencia, que la gente que quiera jugar apriete y bueno, eso es beneficio del equipo. Siempre hay lesiones, siempre hay momentos de forma bajo de algunos jugadores, pero bueno, si el club ha podido hacer esto o es la plantilla que hay, pues hay que intentar tirar para adelante con lo que hay, que cada uno se cuide al máximo, que no haya muchas lesiones y que todo dé un rendimiento bueno. Bueno, yo creo que nosotros centrarnos en nosotros, en nuestro juego, en tener la pelota, intentar jugar rápido, cuando no la tengamos. Pues está claro que defender bien, estar juntito, ser agresivo. Yo creo que el Numancia es un equipo complicado hacerle gol, un equipo que defiende muy bien, un entrenador que yo creo que trabaja bien eso, el movimiento defensivo. Pero bueno, si nosotros jugamos a nuestro nivel, como estuvimos con el Barça, jugando rápido, entrando por banda y luego siendo agresivo, bueno, intentaremos hacer ese juego y tener un poco de suerte cada gol y ojalá podemos ganar el partido.